Bueno, pues un año más contamos con la Feria de Comercio. Aquí el concejal Roberto, concejal de Comercio, y Carmen también de Cultura me acompañan en esta edición, un año más en esta feria que cada año se va consolidando y aumenta de participantes. Este año contamos con 51 participantes, 51 comercios que han querido estar pues en este pueblo, en nuestra Villa de Altura, compartiendo toda esta jornada. Desde tanto de la Concejalía de Comercio como de la Cultura y desde el propio Ayuntamiento se van impulsando pues todos estos actos, que creo que de alguna forma lo que hacen es impulsar todo el comercio de nuestro municipio y comarca. Aquí también contamos este año con la presencia de José Pons, diputado de Turismo de Interior, y me gustaría que ahora pues también lanzase un mensaje a nuestro municipio. Bueno, buenos días. Primero que nada, dar las gracias al municipio de Altura, a su alcalde y ayuntamiento, por la invitación. Y nada, sobre todo que sepas, Rafa, y al pueblo de Altura, que la Diputación Provincial de Castellón, en este caso el área de Turismo e Interior, pues siempre está apoyando a todas las iniciativas que se pueden hacer en los municipios, y en este caso pues felicitaros por la iniciativa de la feria, que siga, que tenga su continuidad, que sea un éxito, y que sepas siempre pues que la Diputación de Castellón está al lado del pueblo de Altura para todo lo que necesite, y sobre todo nuestro presidente Javier Moliner, que ya sabéis que de primera mano está aquí a vuestro lado para lo que necesitéis. Y felicitaros por esta iniciativa, que este año son 51 puestos, y que siga trabajando, que se funcione y que sea un beneficio económico para el pueblo de Altura. Para terminar, lo que sí que quería es agradecer el gesto que han tenido todos los comercios de poder participar este año más en esta edición de la Feria del Comercio. Agradecer a todos, porque sé que es un esfuerzo pues sacar la parada aquí con estas temperaturas tan altas, pero de alguna forma creo que serán recompensados, porque así se puede ver los productos que tiene cada uno, y año tras año, como he dicho anteriormente, se viene consolidando. Desde la Diputación y desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando esta feria año tras año para que prospere y que vaya a más. Nada más, muchas gracias.